Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a TICS en mi escuela. Y bueno, el día de hoy, como ustedes ya saben, una vez al mes, bueno, pues tenemos invitados especiales. Y pues corresponde que nos visiten el día de hoy la plataforma que ustedes ya conocen, ustedes ya identifican, ustedes ya están utilizando, que es Quipper. Y bueno, pues el día de hoy, aparte de nuestro ya conocido Hugo Martínez, bueno, también tenemos una visita especial porque nos acompaña Steven Ox. Bienvenidos. Muchas gracias, Germán, por recibirnos. Otra vez, pues hablando de Quipper School y además el día de hoy vamos a estar hablando de un nuevo servicio que estamos seguros que les va a llamar mucho la atención. El día de hoy precisamente me acompaña Steven Ox. Él es gerente de Quipper aquí en México y no sé si te gustaría presentarte, Steven. Perfecto, muchas gracias Hugo y muchas gracias Germán por invitarnos. Entonces sí, soy Steven Ox, soy gerente de Quipper acá en México. Hoy los acompaño para platicarles un poco más a profundidad acerca de mí y acerca de los nuevos productos que estamos ofreciendo. Y es que bueno, detrás de esta plataforma de Quipper, bueno, pues hay mucho trabajo. Hay mucha gente involucrada y uno de ellos precisamente es Steven, que él se encarga, bueno, pues de ver las finanzas, si no me equivoco, de la plataforma de Quipper. ¿Qué haces, Steven? ¿Qué es lo que haces? Platícales a nuestros alumnos qué es lo que haces. ¿Qué es lo que hago? Perfecto. Entonces, es una muy buena pregunta. Entonces, yo efectivamente me enfoco en tres cosas. La primera es la gestión financiera y administrativa de la empresa. Dado que yo estudié en un momento finanzas, entonces eso es algo en que tengo bastante conocimiento. También me encargo de la parte de marketing, o sea, todos los canales de marketing digital y lo que gastamos en nuestra publicidad. Y también la tercera cosa es en las relaciones con las escuelas y los otros organismos con los cuales tenemos convenios para hacer crecer nuestro negocio hacia afuera, todas las áreas de ventas, ¿no? Y bueno, tú nos comentas que estudiaste finanzas o tienes conocimiento de finanzas y esto nos puede dar una visión a nuestros alumnos de secundarias técnicas que bueno, pues las ofertas laborales están abiertas en diferentes empresas, en diferentes actividades. Ajá, definitivamente, o sea, el que desarrolla a una edad un poco más temprana cuando está en la preparatoria o en la universidad, conocimientos de contabilidad, finanzas, sí tiene una variedad muy amplia de posibles trayectorias laborales que puede aprovechar y también pues que abarca muchas otras cosas que en teoría no son de finanzas, pero son más de gestión general de una empresa, ¿no? Exactamente, y una de las actividades que realizas es la gestión con las escuelas. Ajá. Y bueno, pues una de las que se hicieron aquí es con secundarias técnicas. Ajá. Okay. Y bueno, pues vamos a ver cómo está cómo va progresando esta vinculación que tiene secundarias técnicas con Quipper. Pues va progresando muy bien, estamos muy contentos y muy entusiasmados, ojalá podamos ver las diapositivas en donde es como estamos y pues nos interesa mucho que ustedes sepan, que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo, cómo es que estamos haciéndolo, precisamente pues para que se den cuenta que estamos todos formando parte de algo más grande, ¿no? Actualmente, a la actualidad, pues ya tenemos 26 escuelas visitadas, el día de mañana visitamos la número 27, eso nos ha conllevado a más de 412 profesores registrados en la plataforma, que a su vez están trayendo 4,136 estudiantes que están semana con semana contestando preguntas en la plataforma. Tenemos alrededor como un triple de más estudiantes que se registraron y que todavía están ahí un poco dubitativos en si empezaron a utilizar la plataforma, pero esos son los que están semana con semana activos. Y bueno, ¿cuál es el problema que se manifiesta con respecto al registro? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que tienen nuestra comunidad? Claro, la primera pregunta es la primera barrera pues es precisamente el acceso a internet. Si bien es cierto que sabemos que hay conexión a internet dentro de las escuelas, a veces es un poquito complicado en cuestión de infraestructura, hay computadoras, hay acceso a internet, entonces tendríamos que depender de que el estudiante
estudiante vaya a su casa o de esa manera para poder registrarse, ¿no? Esa es como la barrera de entrada, pues un poquito más común. Pero además, bueno, Kuiper ofrece el servicio a las 24 horas. Correcto, así es. Si el estudiante no se puede registrar durante ese momento, lo puede hacer después, lo puede hacer fin de semana. Siempre uh-huh. está disponible la plataforma para que los estudiantes se registren. Ok, y bueno, pues siempre nos ha sorprendido esta modalidad que ustedes tienen de innovación. Estos nuevos proyectos que ustedes lanzan para México, y bueno, pues hemos visto en las redes sociales o en los diferentes canales de YouTube, bueno, acerca de Kuiper Video. ¿Qué es Kuiper Video? A ver, platícanos. Estamos muy entusiasmados, estamos muy emocionados de presentar. De hecho, ustedes son los primeros a los que les estamos presentando oficialmente Kuiper Video. Les quisimos dar pues este espacio, pues más bien agradecerles a ustedes que nos hayan dado este espacio para presentarles qué es Kuiper Video. Y les explicamos, ¿no? Ojalá podamos ver las diapositivas, ya las estamos viendo, excelente. ¿Qué es Kuiper Video? Es una nueva manera de estudiar en línea para prepararse para el examen de admisión a bachillerato y obtener un lugar en las mejores escuelas. Ofrece videoclases, guías de estudio y exámenes de práctica. ¿Qué significa esto? Sabemos y entendemos que una preocupación actual, especialmente para los estudiantes de tercero de secundaria actualmente, es que viene el examen ya de COMIPEM, se llama el examen de admisión a bachillerato, o en el resto del país se llama EXANI, y pues es una preocupación para ellos porque todavía no se preparan, o ya se están preparando, o están pagando un curso muy caro para precisamente poder prepararse para este examen, y nosotros quisimos aprovechar este momento para poder lanzar Kuiper Video, que se va a encargar precisamente de poder apoyar a los estudiantes a través de videolecciones. Y además una forma muy diferente de apoyo, material de apoyo para los estudiantes y para los maestros, porque bueno, no es lo mismo aprender a través de la plataforma como lo manejaban ustedes con las guías, sino sí. reforzarlo uh-huh. con videos. ¿Cómo lo van a trabajar esto de reforzarlos con videos? ¿Van a realizar cápsulas? ¿De cuánto tiempo? ¿En qué materias? A ver, platícanos bien, y si podemos sí. colaborar con ustedes. Excelente, ojalá más bien se animen a colaborar con nosotros. Les comento entonces, Kuiper Video tendrá en su totalidad más de 200 horas de videolecciones que vamos a estar compartiendo en la plataforma. Estos videos tienen o serán de un periodo de entre 8 y 12 minutos. Esto es para mantener a un estudiante enganchado, ¿no? Sabemos que si yo le presento un video de 45 minutos a un estudiante explicándole cómo es un 2x2, no lo vamos a tener enganchado. Entonces queremos que sean videolecciones muy interactivas, muy dinámicas, muy prácticas y sobre todo enfocadas a que ellos estén enganchados en eso. Además de eso, va a haber guías de estudio para que ellos vayan, además de leer o de ver el video, vayan leyendo y comprendiendo un poquito mejor. Y por último, algo que es bien importante para nosotros, los exámenes de práctica, ¿no? ¿En qué materias en particular? Bueno, las materias que estamos viendo ahorita en pantalla, pero algo que nos interesa mucho compartir con ustedes es que tenemos además la materia de razonamiento verbal y pensamiento crítico, que estas son materias que normalmente no se llevan como currículum normal en clase y que otros centros de estudio no preparan a los estudiantes en estas dos materias en particular. Y maestros totalmente calificados. Correcto, son profesores que son, eso es una retroalimentación que nos llegó bastante, bueno, está Kuiper, pero está Steven, ¿no? Pero los profesores son mexicanos y cómo me es relevante a mí, ¿no? Son profesores que ya tienen experiencia creando exámenes de admisión a bachillerato. Los reactivos son profesores que tienen mucha experiencia además frente a grupo, y lo más importante para nosotros, o bueno, un factor muy importante, es que fueran que la cámara se sintieran cómodos precisamente, ¿no? Tenemos de repente un maestro que es muy bueno frente a grupo y luego lo poníamos la cámara enfrente y se trababa, ¿no? Entonces, esos son tres factores importantes: que sean expertos en la materia, que hayan tenido experiencia desarrollando reactivos para exámenes de admisión a bachillerato y que además pues estuvieran bien en la cámara para mantener enganchados a los estudiantes. Sí, es que como tú lo comentas, es muy complicado realizar este tipo de tutoriales, sin embargo, es lo que hoy nos están exigiendo pues la comunidad, los alumnos para cuales estamos trabajando. Es muy difícil crear este tipo de tutoriales,
pero no es imposible y además es un reforzamiento que tienen los chicos que les está funcionando hoy en día porque lo pueden reproducir y reproducir y reproducir las veces que sea necesario. Así es. ¿Cómo es que va a funcionar? Ahorita lo vamos a ver. El estudiante ve un video, después hay una retroalimentación y en base a eso se hacen más preguntas. Pero respecto a lo que tú nos comentabas, Germán, si hay alguien que le interesa compartir pues su conocimiento con nosotros y le gustaría apoyarnos con videocápsulas, estamos de verdad muy, muy emocionados por recibir este tipo de peticiones. Si a alguien le interesa, nos pueden escribir un correo electrónico, ahorita lo decimos, para nosotros ponernos en contacto con ustedes y poder pues coordinarnos para grabar estas videolecciones, ¿no? Bueno, ya nos comentaste algo sobre lo que incluyen pues estos videotutoriales de Quipper. Uh-huh. Pero ¿cuáles son los beneficios? Pues como en Quipper School, en Quipper Video también hay beneficios y nos gusta categorizarlos normalmente en tres categorías. ¿Cuáles son las ventajas de estar utilizando Quipper Video para los alumnos? Es un aprendizaje de conceptos clave con contenido de calidad. Nosotros no podemos llegar al estudiante y decirle bla, 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 porque entre toda esa información se le pierde lo que es el concepto clave, entonces nos enfocamos en eso. La retroalimentación es inmediata. ¿Qué significa esto? Yo voy contestando mi examen de práctica y en ese momento Quipper me va diciendo, no lo entendiste, si lo entendiste, vuelve a ver el video, no vuelvas a ver el video, ya pásate al siguiente tema. Es como Quipper School, en cualquier momento, en cualquier lugar, si tienes conexión a internet puedes entrar a Quipper Video, lo pueden hacer desde su computadora, que es lo que nosotros recomendamos para Quipper Video en particular, pero también lo pueden hacer desde su celular o desde una tableta. Y lo más importante es que ellos pueden estar estudiando a su propio ritmo y con horarios flexibles. No, en otros centros sabemos que el estudiante tiene que ir de 5 a 6 de la tarde a estudiar un examen, a estudiar su curso, o de 1 a 2 después de la escuela, y aquí con Quipper Video el estudiante puede ingresar a la plataforma cuando él tenga tiempo, cuando él se sienta preparado, cuando él se sienta motivado a seguir estudiando. Exactamente, y bueno, pues no perder el tiempo en el Tetris, ¿no? No, creo que ya me quemé, ¿verdad? Que eso es más para allá, ¿no? De Angry Birds, yo creo, pasado, ¿no? Creo. Sí. Sí. Bueno, pero estamos dentro de la computación, ¿no? Así estamos es. Dentro de... Sí, sí, sí. Y bueno, ya los alumnos, los padres... Y bueno, las escuelas los integran ustedes. Correcto, porque por ejemplo, si un estudiante va a un centro de estudio, el padre de familia no sabe si el estudiante está aprendiendo o no. Claro. Y con Quipper Video lo que el padre puede hacer, el padre de familia puede entrar y revisar qué es el tema que ya domina el estudiante, cuál es el tema que hay que estar reforzando y pues ir viendo el progreso de los muchachos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas para las escuelas? Pues claro que ya a mi escuela me conviene tener un gran número de estudiantes entrando a su primera opción en el caso del Distrito Federal y sobre todo que pueden también ellos integrar a los mismos padres de familia en este proceso. Sí, es que es muy importante la integración de los padres de familia en las actividades de los chicos. Muchos de los programas o de las redes sociales que manejan los chicos que nos facilitan las actividades hoy en día, como es un correo electrónico, como es una red social cualquiera, requieren una autorización, requieren un cierto una cierta edad. Yeah. Uh-huh. Hoy en día, bueno, nuestros alumnos de secundarias técnicas andan entre los 13, 15, 16 años. Claro. Uh-huh. Sin embargo, no podrían usarlo más que con la supervisión de los padres. Y los padres siempre deben de estar al pendiente de qué es lo que realizan y en qué plataformas están ellos trabajando. Por supuesto, sí, y por eso para nosotros es precisamente bien importante integrar a los padres de familia a las escuelas, a las personas que se encargan de precisamente apoyar a los estudiantes en este tipo de cosas, para que vayan a apoyar a los muchachos y sobre todo vayan viendo el progreso de los estudiantes, ¿no? Exactamente, y bueno, pues ya vimos qué es el Quipper Video, cuáles son los beneficios que puede tener, pero a ver, explícanos, Hugo, ¿cómo funciona? Está muy fácil. En Quipper School eran 3 pasos, acá son 4 pasos. 4 pasos, ok. En Quipper Video lo que sucede es que en primer lugar el estudiante ve una videoclase en donde se observa cómo comprender conceptos claves y la manera de contestar el examen cuando lleguen a ellos al examen. En segundo lugar se pueden estar viendo en línea o también descargar, si así lo desean, una guía de estudio precisamente para complementar lo que ya se vio en el video. Uh-huh. En tercer lugar se hacen unas preguntas de práctica en donde se ve el video,
estudio la guía y se me hacen preguntas para ver si entendí o no de qué se trató el video. Si no se entendió el video, entonces repito el video hasta que lo entienda, claro. Y si sí lo entendió, puedo seguir. Y por último, exámenes de práctica. Para nosotros eso es bien relevante, que el estudiante se siente y haga tantos exámenes de práctica como pueda para que entonces cuando llegue al verdadero, al día del examen, llegue con mucho más confianza y sobre todo que se le haga... Una cosa importante es que esos exámenes de práctica son un poquito más complicados que el verdadero para que cuando llegue el examen verdadero se le haga hasta más fácil de los que ya había completado en Kuiper Video. Y este acceso a Kuiper Video nos da la facilidad de que estos videos se proyecten, se reflejen en un aula de clases, Hugo. Sí, por supuesto, si los videos se quieren compartir con una clase, por ejemplo, lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que nosotros recomendamos es que sea un progreso personalizado, es decir, uh-huh. que cada estudiante vaya avanzando a su propio ritmo, ese es uno, y que en segundo lugar el padre de familia vea de ese estudiante en particular cuál es su progreso, ¿no? Pero claro, si se quieren compartir los videos en el aula o con algún grupo en particular de gente, lo pueden hacer sin problema. Pues muy buena opción la que nos están dando el día de hoy nuestros amigos de Kuiper School México, uh-huh. donde bueno, pues es otra nueva modalidad de acercarse sí. a los alumnos, de apoyarlos, de ayudarlos. Y bueno, pues creo que por aquí tenemos un video demostrativo de lo que es. Sí, nos gustaría mucho que tuvieran la oportunidad de ver el video, cómo se siente en la plataforma, qué es lo que sucede dentro de la plataforma. Así que preparamos ahí un video y a ver qué les parece. Ok, pues vamos a ver el video que nos tienen preparado nuestros amigos. Adelante. ¿Preocupado por el examen de admisión al bachillerato? Estudia en línea con Kuiper Video y obtén un mejor resultado. ¿Cómo? Elige la asignatura que deseas estudiar. Nuestros maestros te explicarán los conceptos y temas más importantes de manera sencilla. Resumirán la información. ¿Cuál es la distancia que recorre en este segundo, del segundo 2 al segundo 3? Recorre solamente 10 metros. Y te mostrarán cómo solucionar algunas preguntas similares a las del examen. Es decir, en este segmento no hubo distancia recorrida. La distancia total recorrida fue de 0. Complementa tu aprendizaje descargando la guía de estudio con los conceptos clave de cada unidad. Evalúa tu comprensión al final de cada video con preguntas tipo examen elaboradas por expertos. Responde en línea o en papel los exámenes de práctica, que son similares a los exámenes de admisión al bachillerato. Obtén un plan de estudio personalizado, mide tu progreso, conoce tus fortalezas y trabaja en tus áreas de oportunidad. Regístrate ahora en video.kuiper.com y comienza a prepararte desde hoy. Pues ahí está esta demostración que nos están dando nuestros amigos de Kuiper, donde, bueno, pues ya están involucrando también esta modalidad del video. Y bueno, yo les preguntaba a nuestros amigos, ¿ya se está esto impartiendo en otros países? Correcto, sí, en países como Japón, Indonesia, Filipinas y el más reciente fue Vietnam, y nosotros somos el último país que entramos en esta modalidad de Kuiper Video, pero sí, ya en Filipinas, en Indonesia ya tiene más de 2 años funcionando y eso ha sido pues, sin ningún problema. Pues esto ha sido pues muy, muy... recreativo para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, perdón. Y bueno, pues ya saben que ustedes tienen la opción. Nosotros les mostramos las diferentes opciones y ustedes eligen cuál es la mejor. Kuiper School es una de ellas. Kuiper School nos está pues abriendo las puertas de su plataforma para que podamos ser parte de ellos, porque no solamente somos usuarios, sino somos parte de Kuiper School. Qué para lo pusiste. Sí, así. Inspirado, creo, ¿verdad?
Sí, excelente. Nada más para cerrar las últimas recomendaciones para ustedes. Si a ustedes les interesa saber acerca de Kuiper Video, lo pueden hacer sin ningún problema en video.kuiper.com. Antes estábamos nosotros en school.kuiper.com. Por una fracción de precio de lo que cuesta normalmente una escuela como por ejemplo CONAMAT, nosotros podemos estarlos apoyando a que se preparen para su examen de admisión a bachillerato. Igual de la misma manera que Kuiper School, tenemos un equipo de agentes de atención usuario que se pueden poner en contacto con ustedes para explicarles de qué se trata, cómo empezar y sobre todo irlos guiando paso a paso en cómo es que funciona Kuiper Video. Entonces, si les interesa, pueden poner en Google Video Kuiper o video.kuiper.com. Y es que bueno, estoy viendo ahorita una pequeña tabla, ¿sí?, donde manejas las opciones de estudio, pues los resultados que ustedes tienen. Nos dicen que centros de estudios, pues la interactividad que tiene es aceptable, accesible, ubicación, puede tener algunas complicaciones, al igual que los horarios, ¿no? Correcto. Y sí, bueno, la retroalimentación también es aceptable, pero nos damos cuenta que tanto en centros de estudio, libros, tutores, sitios gratuitos, hoy en día lo que nos está funcionando son las tecnologías y es a través de los videos tutoriales. Sí, y sabemos, nosotros entendemos que hay otras opciones para que ellos se puedan seguir preparando, ninguna de ellas que incluya un sistema de interactivo de aprendizaje con retroalimentación, que donde puedan hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando ellos se sientan preparados. Así que los invitamos a que lo conozcan, a que se den la oportunidad de revisarlo, y si les gusta Kuiper School, estamos seguros que les va a encantar Kuiper Video también. Exactamente, es una de las opciones, ustedes eligen cuál. Hay muchos que se acomodan con centros de estudio presenciales, uh-huh, otros que se acomodan más con los libros, pero ustedes eligen cuál es la de mejor opción para ustedes. Es muy común hoy en día que utilicemos el video como un método de enseñanza y de aprendizaje. Pero bueno, pues aquí les mostramos esta opción con Kuiper School. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles el día de hoy. No, a ustedes por habernos invitado. Estamos muy emocionados. Ya regresaremos la próxima vez, si es que nos invitan. Claro, por supuesto. Con más noticias acerca de Kuiper School, Kuiper Video y de cómo podemos apoyarlos en esta meta que nosotros tenemos, que es cambiar la forma en la que se enseña en México, apoyar la educación en México y sobre todo pues agradecerles a la Dirección General y a la DGES Media por apoyarnos siempre con este tipo de proyectos a nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, pues recordamos que ya estamos a punto de irnos a un pequeño receso donde bueno, pues vamos a tener la oportunidad de a lo mejor reforzar nuestros conocimientos a través de la plataforma de Kuiper School, porque ellos siguen trabajando. pero bueno, nosotros desde casa podemos hacerlo y es una forma más de seguir este conocimiento, que para que no se pierda es un refuerzo más para buscarlo dentro de la plataforma. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Steven, ¿algo que quieras comentar? Al final. Más que nada lo mismo que Hugo, quiero reiterar el hecho de que agradecemos mucho la colaboración y la ayuda de toda la gente de la DGES, en particular hoy de la DGES Media, uh-huh, y ojalá que estemos acá de vuelta para ayudarlos más. El español se lo fue por un segundo. Exactamente, pero sí la entendimos, no te preocupes, Hugo. Y bueno, pues nada más, pues ¿cómo registrarse? Sí, si lo vemos rápidamente acá, podemos ir a video.cuber.com para que vean cuáles son los planes de estudio que tenemos, cómo es que pueden empezar y para que se puedan registrar y empezar a estudiar, a prepararse desde hoy mismo. Ok, pues muchas gracias ahora sí, chicos. Y bueno, pues nosotros nos despedimos el día de hoy de esta transmisión de TICS en mi escuela. Hoy estuvo con nosotros pues nuestros amigos de Kuiper School México, Hugo Martínez y Steven Ox, que bueno, pues nos visitaron y nos platicaron acerca de esta gran plataforma. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a la comunidad de secundarias técnicas que nos sigue a través de la revista electrónica. Recuerden que nos pueden enviar todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Facebook, DGES Media Educativa, nuestro correo electrónico DGESTV@gmail.com o si lo desean de forma directa a nuestro chat. Mi nombre es Germán Olivares, agradezco al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Hasta la próxima.